Bueno, estamos con don Mariano, su apellido Sí, es Orellana. don Orellana. Mariano Orellana, que es un salvadoreño luchador Luchador, también, salvador. así es. Sí. A pesar de las dificultades, no se da por vencido, don Mariano. No, no, Le sí. ayuda a doña Eli. Sí, le digo a ella, le digo que a él también con cualquier cosita. Él me va a conseguir las hojas. Ah, él le consigue las Sí, hojas. él Sí, me va yo a las traer las conseguí. hojas. Ah, vaya. ¿Y cómo es el proceso de salir a ofrecer los tamales? Digamos de que con mi carretilla y así dolariado, y no, uno por uno, hay que ir después a Ajá. vender. Sí, Ajá. de uno a dos, hasta un dólar, y si es posible, lo que el pedido, la gente, lo que pide la gente. ¿Usted vive aquí cerca de ella? En la otra colonia, en las aguas de dos. Ah, en la otra colonia. Sí, solo la calle los divide arriba. Ah, ya, con su familia. Sí, un hermano, una sobrina. Ah, ya. Somos tres. Ajá. Y ¿Usted les lo ayuda a bueno. ellos también? Sí, lo poquito gano así, les aporto la palabra, que ahí lo echamos la mano los tres. Él tiene un señor también que es amigo de él, don Manuel, ¿verdad, don Mariano? Sí, Él también. también, él le da la semilla para que siembre, Sí, también es le agricultor. ayuda ahí con el abono, con todo eso, así que él cosecha maíz también, De cosecha verdad. frijolitos, ¿va, Mariano? Sí, ahorita en cambio nos quedamos los Ahorita mica ya va a que es tener frijolitos de mica. verdad, ¿no? Ah, De verdad. vaya, y tal vez vamos a ver cómo va Sí, Sí, la plantita, ya la pues muy de plantita. verdad, comprando otra vez, porque así, le puedo recordar, vamos para Lisa. Ajá, cabal. Vamos a poner una vuelta a Friolán. Es de verano. Más que todo se dedica entonces A la venta, a los mandados. a los mandados. A los Ajá, mandados. él, a todo lo que lo manden a hacer, él va al Porque mercado a también. comprar, De porque yo, verdad. ajá, sí, yo ya lo he mandado al mercado, va, Sí, Mariana. solita ya veo. Tiene experiencia en comprar barato. Ajá, yo voy con él a El enseñarle primer dónde yo día. Ajá. compro y ya después él solo va. No tengo naranja también con el amigo, le ayudo a vender naranjas. Ah, le ayuda para Sí, naranjas. le ayudo. Ah, vaya. Está en la misma carreta, algo ahí. No hay otra que esté más grande. Eso es muy bonito y eso Sí, lo luchando sabe y con luchar y yo que he sufrido, ¿verdad? Con cosas así pues lo comprendo y lo felicito y eso me ha conmovido, ¿verdad? Siento como si fuera un padre mío el que anda pues ganándose la vida Ajá, de hacer así y mandados, ese sí. mandado y todo y créamelo que me dio algo así en mi corazón, Sí. un sentimiento que nació en mí y pues primeramente Dios, ¿verdad? Sí, Dios Dios toque principal. corazones y pues Dios el primero ahí, todo sí, lo de y la pues Biblia. acá yo le voy a dar algo para que compre su pancito, su Vale. Sí, cafecito, pues muchas sí. gracias. Te mando muchas gracias. Ya Dios le que pagará. sí. ¿Qué? Mira, esa es una bendición que Dios le manda, que Yo usted la no se la mando. esperaba, ¿vea? ¿No? Ya le va a servir para comprar los frijolitos. La verdad, mi hijo, con qué mano Dios. Él es una persona bien decente y No. por eso el Señor lo bendice. Y no se sienta mal porque nació de mi corazón, oiga, Vale, muchas gracias. Y Dios le pague. y cuando me manden ropita, ¿No? pues acá está Dina, yo voy a encargarme de cuando me manden ropita, poderle guardar sus camisitas, Ajá. entregárselas a ella. Y pues Sí. para Y que ahí ella se se las les mandamos con Don así Salvador, se es. las traemos, ¿verdad? Si vienen Vale, zapatillos también. Así es que me comprometo que cuando venga algo de ropita, pues acordarme Sí. de que también usted tiene necesidad. Y pues estamos para ayudarlo, ¿verdad? Y todos los días le toca caminar mucho, don Mariano. Sí, todos los días. Pues Pero aparte aquí usted. tengo otro luchadito también, le trabajo en la bubulería, pero que lo vivo con mandado, jalo bebida. Ajá. Jalo bebida. Pero vida, pues sana, vacaciones, jugo, Sí, porque es sí. un evangélico. Ah, ¿Sí? vaya. Ella incluye fue trabajando unos días como yo le dije que le di a la patrona, así con él no te di ahí, que estaba descansando. Voy a echarle la Sí. mano a ella. Ajá. Sí, es En la mañana bueno. estoy con ella, en la tarde le voy a echar la mano a ella. Ah, ¿Sí? vaya. Me reparto el tiempo. Sí, eso está bueno y ¿Sí? pues créame lo que fue un orgullo y cuando pues desee algún día con ella de que ella vaya con nosotros, de nosotros, pues lo espero ahí en la Sí, casa. muchas gracias, hermano, Y y pues Dios le para pague. que pueda ir a disfrutar con nosotros también, ¿verdad? Arriba, Sí. hay río Al donde ella río y vive. pues, Ah, sí, ajá, ¿por sí. dónde?
Adelante es un sonate. Adelante es un sonate. Allá por Metalí, adelante Metalí. Ah, pues está lejito. Está lejito. En el Pica, ¿verdad? Sí, en el Pica. Ahí nos va a llevar Don Salvador. Sí, sí. Ahí nos va a acompañar la niña Eli también. Sí, le digo yo. Al río. De Metalí. Ya estamos haciendo viajes con los marianos. Por eso tienen que haber perdido las dos patronas, ¿verdad? Porque cuando ellos lo van a llevar. Sí, sí, ella. No debe ser tan fácil la vida, ¿verdad? Porque entre viaje y viaje no es tanto dinero que usted hace en el día, digamos. No, y como también trabajo como. Porque a veces es por la comidita, va a ser los días. Sí, yo trabajo como, pues vaya a trabajar, que el tiempo es de vacaciones, no le dan trabajo. Sí. Ajá, si uno es de vacaciones. Ajá. Es un trabajo así, como en luchando, pues, por lo importante todos los días. Sí. Yo desde que me levanto tengo una idea que, pues, a ver también por teléfono, pero así cositas de. Sí. Para un quintal de maíz. Sí. Ajá. ¿Y cuántos años tiene don Mariano? Tengo 47. 47 años. Uh-huh. ¿Y no le teme a la vida? No, hasta la vez no, amiguito. Sí, como le digo, no trabajo pesado, pero a la vez lo que está mercado lo hago con gusto. Sí. Es el detalle, que digamos que no soy empleado, pero todos los días hago la lucha. Es el detalle, que la lucha va todos los días. Sí, así es, don Mariano. Un gran ejemplo para la gente joven, ¿verdad? Sí, porque yo me no hay que acordarse. Tal vez hipotada por ahí a veces diciéndole uno que le dio una cobra a uno. Sí, sí, sí. Y yo digo, pues digo que, a ver, las doy cuando también, porque también no hay tacaño. Pero a ver, no ando, yo pucha, está yuca, yo veo, no quieren trabajar. Sí. Pero usted encuentra las oportunidades. Sí, para hacer dinero, ya me dijo. Sí. Y dinero, ¿sí? Aprovecha también esas oportunidades de trabajo. No, pues que tengo como el aparato, tengo mi gente, pues bueno, aquí están ellos, está Don Manuel, está ahí otro de abajo también. Que... En la zona de equipo de agricultores, le echo la mano. Don Nelson, usted. ¿Cómo está la amiga, Mariano? ¿Quién es desde ahí una vez? Aquí está la amiga ahí presente. ¡Ay! Pero, ¡ah! Dinero, ¡ah! Don Salvador, haga para acá, cuéntanos cómo es eso. Sí, eso sí. Para allí, ahí, no, ahí, ahí. Ahí. Don Mariano, bueno, aquí en la colonia lo quiere bastante la persona. ¡Ah, qué bueno! Incluso cuando uno está ella. Él, como él no tiene familia, ¿verdad? Ajá, ajá. Y él, me dice, amigo, lo que solo el hermano no se puede, el amigo. Nunca le gustó trabajar, ¿eh? Y yo le hago un desayuno a él. Ah, vaya, usted le cocina, con gusto. Le hago un desayuno a Mariano. Sí, muchas personas también, también a... Sí, a la niña Nico, ¿eh? Igual, él es una persona que... Muy querida por los vecinos. Y ayuda bastante, incluso... A nosotros nos ayuda bastantes personas. Ah, y yo creo que este es un gran mensaje para las personas que piensan, por las noticias que escuchan, que El Salvador es un país de gente violenta. Es todo lo contrario, hay mucha solidaridad entre los salvadoreños, mucha hermandad y esa capacidad de llevarnos bien. Sí, se trata de... Fíjense de que yo, por ejemplo, tengo El Salvador 4 Cayos, salgo allí... Y créamelo que encontrarme con gente así, me duele el corazón porque digo yo, Dios mío, yo ya he pasado eso. Y créamelo que es duro. Yo también, así, en algún momento. Y pues, sí. Quería a mis hijas, o sea, estaba con el padre de mis hijas, pero luego me quedé luchando yo por ellas y créamelo que es duro. No tener que darle uno a sus hijos y luchar para sacarlos adelante. Sí. Igual, pero yo luchaba. Yo hacía sopa de patas, yo tamales, yo pasteles, yo empanadas, yo sopa de gallina, sopa de res, yo enchiladas. Yo he hecho de todo. Lo único que no he estudiado ninguna carrera, va. Uh-huh. Pero igual sí, he hecho todo. Claro. Y por eso tengo tanta gente que me quiere, que usted no se imagina. Sí. Soy querida por... Así todos es. Mis amigos. Yo tengo una anécdota que contar de Gladys. Cuando ella era una cipota, iba a visitarla, ¿verdad? Estaba estudiando. Yo quiero contarles que cuando yo iba a estudiar bachillerato, muchas veces no tenía para el pasaje. Y entonces pasaban mis amigas, gracias a Dios, eran bien fieles, Elizabeth, Janet y Orlando. Las tres pasaban por mí, pero cuando ya llegaban, yo prácticamente estaba dispuesta a no ir a estudiar. Entonces yo les decía, miren, hoy no voy a ir porque no tengo para el pasaje. ¿Qué hacían ellas? Entre las tres, hacían la cabuda, digamos, me decían, vamos Dina, le vamos a poner el pasaje. Entonces, como dice Gladys, ella ha pasado por eso, pero yo también. Entonces, cuando yo estaba en esa situación, que yo llegaba a visitar a Gladys, ella con humildad, con su pobreza que cuenta y todo,
Pero me decía, toma dinita, me decía, te voy a dar estos 5 colones, que para mí 5 colones en aquel tiempo era dinero, pues. Entonces ella con su corazón siempre bondadoso. Y ella me decía, hoy por vos, mañana por mí, uno no sabe, me decía, ¿verdad? Así es que así como dice ella. Y esa generosidad también se ha evidenciado ahora. Esto no se planificó, no se pensó que iba a suceder. Y don Mariano también, pues, que se siente identificado y agradecido. Sí. Así es, y créame lo que, pues, así como Dios me bendice a mí, pues, es justo, ¿verdad? Sí, que así es. La bendición llega a uno, también uno hay que compartirla. Compartir. Y eso mismo yo se lo digo a mis hijas, y por eso, pues, Dios siempre me ha sacado adelante, sí. A mí, siempre ha sacado adelante a mis hijas. Y, así es. Y pues yo estoy agradecida con Dios y con, no sé, solo entregándome a Cristo puedo pagarle con todo lo que Él ha hecho por mí, y sigue haciendo. Así es. La verdad que la Biblia dice, el que da al pobre, a Dios le presta, ¿verdad? Sí, entonces es un préstamo realmente, pues no cae en saco roto, sino que Dios siempre se encarga de recompensar. No, sí, y al doble. Sí, mucho más. Al doble, porque dice que es bonito darlo de corazón. Sí, así nada es. De dar es sin lástima, sino que salga de acá del corazón. Así es. Decirles también que si alguien quiere contactar a don Mariano, lo puede hacer a través de Niña Elizabeth, ¿verdad, Niña Elizabeth? Sí, así es. Explíquenos cómo contactan a don Mariano, le pueden llamar a usted, ¿verdad? Sí, así es, por cualquier cosa, ¿verdad?, que ustedes necesiten aquí, ya que un mandadito, ¿sí?, o cualquier cosa, pues, o alguna ayudita también para él, pues bienvenida sea, ¿verdad? Sí, así es. Y nos pueden contactar a mi número siempre, el 2300-3814. Gracias, niña Eli, muy amable. Y le agradecemos por ser solidario y por contarnos un poquito de la historia de don Mariano, ¿verdad? Porque, así es, aquí está. Como dice, pues, vive con una sobrina y con una hermana, parece, ¿verdad? Sí. Pero no trabajan tampoco ellas. No. Entonces, prácticamente, ellas dependen de lo que les lleva, el poquito que él consigue. Sí, así es. Y aún así él se rebusca haciendo, cultivando la tierra, ¿verdad? Sí, así es, porque hay, pues, bastante gente, ¿verdad? Gracias a Dios que, pues, le ayuda a él, le echa la manita, Sí, está un señor, pues, de que él es su mano derecha para él, es como su segundo, su papá, porque cuando necesita algo, pues, a él le dice, ¿verdad?, de que si le puede hacer el favor de cuando necesita ir a pagar agua, ajá, o necesita ir a pagar luz. Ajá. Qué bueno. Y lo bueno que él siempre está dispuesto, dice, no, así es. Y hacerlo con las mejores. Sí. Con los mejores ánimos, porque uno traje el ánimo también obligado. Así también, es, ¿verdad? Así que ahorita ya se va a vender tamales, y tiene suerte para la venta, gracias a Dios. Sí. Bueno. Vamos a ver qué tal los va. Excelente, don Mariano. Sí. Que Dios lo bendiga. Un placer. Que se terminen rápido los tamales. No, ahí van a ver, pero Dios. Ahí van a ver. Gracias, don Mariano, gracias. Que le vaya muy bien. Ahora va a cargar el huacal. Esto es lo que hace con frecuencia un hombre que no se doblega ante la dificultad, sino que sabe cómo enfrentarla. Un salvadoreño como miles de compatriotas, con esa dignidad, con esa frente muy en alto, el trabajo.